La de terapia va acompañada con otra cosa, porque para llegar a lo que queremos, tenemos que luchar. Alguna vivo en Tacornia con mi mamá y con dos tías. Cuando Miriam llegó, desde un inicio, ella fue especial en la llegada de la familia, ¿verdad? Cuando Miriam fue chiquita, habían dificultades, pero para ella no la eran consciente, vamos a decirlo. Estaba muy contenida por lo que era la familia. En su infancia, ella vivía en una burbuja que nosotros les creamos, ¿verdad? Su problema es debido a una anoxia al nacer. Se asfixió con el cordón umbilical. Y desde los 5 meses empezamos su rehabilitación en Apadente Letón. Y aunque hoy ella no sea de la nueva Teletón, Teletón en esa época nos ayudó a entender la discapacidad de Miriam. No fue fácil esta historia de vida. Después de que papá falleció, justo en esa etapa así decisiva de los 15 años, el colegio donde ella estaba, que era integrado, nos dice que ella podía estar en una educación regular. ¡Mamá! Fue un bajón para ella porque el colegio donde se iba era colegio que la rechazaba. Para mí era muy triste, me dolía mucho, porque yo siempre quería que ella se realice, ¿verdad? Bueno, empecé el colegio pasé por mucha cosa. Hasta que terminé el colegio y eso es una meta. Ella cuando se propone algo, voy a hacer y hace. ¿Saben qué carrera le gusta a ella? ¿Qué está estudiando? Ciencias de la comunicación y audiovisual. Primero la escuela, excelente alumna. Después el colegio, lo mismo. Y ahora la universidad. Esta aventura lo estamos llevando a cabo hace 4 años. Como dice Miriam, siempre para llegar a algo tenés que sobrepasar algunos obstáculos, ¿verdad? A la hora de tomar el micro, de repente no te paran o te subís el primer asiento, que siempre dicen que es para personas con discapacidad. Hay personas que ni siquiera se inmutan. Y es una lucha de todos los días y de paciencia. Mi carrera es de comunicador audiovisual. Nosotros tenemos varios alumnos que son ejemplos en la carrera y Miriam es una de ellas. Muy alegre y muy luchadora. De esas dos formas o con esas dos palabras yo la describiría a ella. Nosotros sabemos que llueva, haga frío, lo mismo Miriam viene a la universidad. No tengo boleno porque no puedo escribir mi mundito todo. Y mamá me ayuda a anotar. Ella me decía que quería que la anote, yo le escribía, después ella transcribía en la notebook. O bien, si me podés tipear porque me duelen las manos, ¿verdad? De tanto ya que ya estaba trabajando. Ay, qué...
mamá es mi compañera, mi amiga. Sí. Bueno, Miriam solamente le leía, ella me atendía así. Tuve mucha participación con ella, mucha participación. Y eso parece que me dio, no sé, sería que defendió su tesis. Sentí mucha, una emoción inmensa al verla así. Fue algo increíble para mí. Que ella pueda llegar a eso, ¿verdad? Yo creo que la primera vez que me emocioné en una mesa de cuando hacen la presentación de su pasantía fue cuando ella hizo su presentación. Porque pues la veía, yo la vi llegar y jamás pensé que iba a terminar. Era muy fuerte porque todos la vimos empezar y estaba terminando regularmente ella. Yo digo que es un ejemplo de que querer es poder. Bueno, terminé la carrera, conseguí esa meta y fue algo único.